salve. Que es mi papá, es mi marido, es un buen hombre. Pero tacaño y sin vergüenza. Y sacrifica todo este lugar. Que nos ayuda cuando hace falta. Y a los que intentan del santo abusar, él les responde con suavidad. Algo la gente nos entiende. Y a los impacientes, que los lleve bien. Y rezando con esperanza, finalmente bajaremos, nuestra gran ley encontraremos, que todo se cumplirá. Antes de que el alcalde vuelva con la autoridad. ¡Alarga! ¡Ah, Silvestre! La verité es que usted habla con nuestro señor. Entonces, pongámonos en contacto directo con él. ¡Oh! ¡Un momento! Padre Silve, intenta hablar con Dios. Y si el señor no contesta, bueno, porque habrá cambiado de opinión. Y si es así, quiere decir que todo ha sido una broma. Entonces, desmontamos el alcalde, devolvemos la madre en el alcalde y ¡sal! Se acabó. Está bien, trataré de hablar con el señor. ¿Te lo dije? Sí. Señor. No está en casa. Silencio. No, no, no tengo. Si contesta solamente yo puedo oírlo, ¿entendido? Señor. Está ocupado. Sí. ¿Qué? ¡Qué maravillosa noticia! ¡Gracias, Dios mío! ¿Qué ha dicho, padre? ¡No nos tengas preocupado! Hay nada que temer, podemos reanudar la construcción del arca. El alcalde no va a molestar más. Está allá arriba. ¡Muerto! La mujer arriba en el monte, que ha curado de su ateísmo y vive rezando como un ermitaño. ¡Mi papá! Venga, Fred, mujer, ustedes dense prisa, que el señor quiere que nos apuremos, ¿sí? Ha de equipar que solo un bulto por persona. ¿Qué? ¿Uno solo? Ah, no, padre. Yo tengo que llevar mi ajuar. Padre Silvestre, ¿le puedo dejar mi lugar? ¿Y tú, Clementina? Bueno, todo lo que necesito lo llevo puesto ahí. Y todo lo que vamos a traer dentro del arca. ¿Entonces? Sí. ¿Me una soga para subirla al tanto al arca? Que he sido redimida por el amor.
porque lo que tengo en la voz, ahora también lo tengo en el pantalón. Y lo que tengo en el pantalón también lo tengo en el puño, así que mejor me tiré a ella. ¡Ese soy yo! ¡Llévelo a la rectoría! ¡Cuidado, señor cura! Mi venganza será dura, ojo por ojo, diente por diente y fulana por sotana. No sé, que cuando empiece el diluvio yo mismo lo iré a liberar. Aquí el único diluvio que habrá será el chorrito que ya le mandé a mi tierra. Ahora sí, vamos a celebrar la boda. Sí. Doctor, ¿aceptas por esposa a Consuelo?